Mesa aquí de la Arena GDL, en compañía del Vamos a ver cómo se dan las acciones. Ya se presentó a Monra y ya vemos cómo el arriba enviado que trae de second al mismo Dengue lucha por el campeonato mano a mano, Israel. Así es, estamos viendo al enviado. Atención, escuchemos a Tori Jr. Señores, nos ponemos de este lado para la fotografía oficial, por favor. Señor comisionado, viene con el campeonato. A los lados de los principales, por favor. Bien, señores, mandamos caballeros, señores y señores. ¡Lucha! Zona querida, la esquina retadora, la frijol salvaje, ¡a Monra! Oscar Sueño Fly, y la esquina contraria, damas y caballeros, así estamos viendo el fuerte apretón de manos, como buenos caballeros que son. Y así, directamente sobre esta noche, esta es una lucha por el campeonato peso ligero de la Arena GDL. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, mi buen Tony Pérez. Una gran lucha, una lucha bastante prometedora sobre esta noche. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Y arriba el cuadrilátero, ya vemos las acciones. Enviado tomando la ventaja, iniciando con una ras de lona, con esa figura en cuatro, castigando duramente. Y ve cómo le está metiendo presión ahí, bastante rápido, cómo le está preguntando si se rinde o no se rinde. Muy temprano para una rendición. Bastante temprano, Israel, amigos y seguidores de CL11, arranca esta lucha a ras de lona, segunda lucha de campeonato de la noche, y se viene este interesante mano a mano con el 15 veces campeón a Monra en contra del Rey del Aire, el enviado que esta noche es el retador. Lo están llevando por ahí, sujetándole extremidades inferiores y superiores, y el chambelán bastante atento, no se rinde el enviado. Esta va a ser la dinámica de la batalla, una lucha que se está dando. Cuando vemos cómo ya Israel, del lado por ahí de los chicles, chocolates, paletas y bolis, las cartulinas en apoyo a Monra, pero con todo. El apoyo ante todo, y ve rápidamente cómo enviado está tomando la ventaja el actual campeón. Y ve cómo lo está llevando rápidamente con ese pozo. Y le pregunta si se rinde o no se rinde. Que si se rinde o no se rinde. Una pregunta muy rápida de momento. Y a Monra está resistiendo los castigos por parte enviado. Muy cerca de las cuerdas, sin embargo, decidió no tomarlas. Así es, queriendo por ahí sacar la casta, salir adelante, el enviado hasta el momento llevándose la mejor parte de la contienda. Israel, vemos cómo están resistiendo bastante estos muchachos, cuando vemos cómo ya Amonra continúa por ahí maltratando enviado, ya lo estaba por ahí castigando, vemos a Chambelán muy atento,
y Dengue y Sureño bastante inquietos apoyando cada uno a su esquina, Israel. Así es, mi buen Tony Pérez, y oye, atención, porque sobre esta contienda, en este mano a mano, lucha por el campeonato peso ligero de la arena GDL, todo puede suceder, todo puede pasar rápidamente. Estamos viendo cómo están ahí intentando castigar, y oye, qué buen puente olímpico, llevándolo ahí rápidamente con el castigo. Le pregunta si se rinde, no se rinde, todo el peso en la espalda. En la espalda alta, pero atención, porque esa Munra se lo está quitando encima. Y tiene el conteo uno, solamente uno. El toque de espaldas por parte de ahí del enviado. Y Chambelán solamente cuenta uno. Vemos como a Munra y enviado por ahí. Miradas retadoras. Bastante interesante la contienda de Israel. A Munra por ahí, participante también de esa lucha para sacar al primer campeón nacional. Vemos cómo ya está llevando enviado con ese castigo. Chambelán bastante atento, dice que no se rinde. Enviado, estamos seguros de que puede resistir más que eso. Y me llama la atención que estos muchachos tan jóvenes traigan esta escuela de la lucha a ras de lona, el llaveo y el contrallaveo, Israel, que se está dando por parte de estos muchachos, lucha grecorromana, lucha olímpica, que ya están demostrando. Y atención, porque Munra está demostrando la agilidad que se carga. Ahí enviado, no se queda atrás. Esquiva esa patada, muy buena respuesta. Los reflejos por parte de Munra. Ve cómo lo está engañando, lo está llevando con el enganche. Enviado, al parecer, no se la creo lo que está sucediendo aquí. ¡Ah, qué raquetazo! Y el Chambelán hasta se emociona. Y ahí está enseñando la manera de cómo dominar las cuerdas. Y lo está llevando de lado a lado, con esa agilidad que se carga. Y ve cómo está esquivando esos golpes. Se quedan con esas miradas retadoras. Justamente, al parecer ya se están entendiendo. Al parecer la situación está al tú por tú sobre esta noche. Una disculpa, me voy todo y Pérez, me trabo de la emoción. Y así vemos rápidamente a Munra sacando el cuadrilátero. Lo saca con escalerita al cielo y vemos a Munra cómo sale entre segunda y tercera, dando justo en el blanco en contra de su oponente, el enviado. Y ya escuchamos a Chambelán con el conteo reglamentario, quedando en muy malas condiciones ambos gladiadores, Israel. Vemos cómo Dengue y el mismo Sureño ya se enfrascan por ahí en una pelea en el área de los chicles, chocolates, paletas y bolis. El que no compre, que chicles, chocolates, paletas y bolis, Israel. Creo que sí. Oye, cuidado, porque ya están pasando por Mambo, ni buen Tony Pérez. Estamos viendo cómo ya se están subiendo al cuadrilátero. Ya vamos a continuar con esa contienda. Y así ve cómo lo está dando esos pisotones. Inicia el conteo número uno, dos y solamente dos. Muy bien, Tony Pérez. Apenas estamos iniciando. Apenas la situación se está calentando poco a poco en esta lucha por el campeonato peso ligero de la arena GDL. Aquí podremos ver que esta contienda podría sacar chispas. Ya está sacando chispas desde hace rato, Israel, cuando vemos cómo ya a Munra por ahí castigando, enviado bastante lastimado, pero aún resistiendo el castigo. Rompe el castigo a Munra y allá va nuevamente, lo está preparando, ya quiere ir a las alturas. A Munra por ahí sobre encima de la tercera, impactándolo con tremenda plancha. El conteo de uno, el conteo de dos, solamente dos, dos y medio, diría yo, Israel. Solamente dos, muy bien, Tony Pérez. Y atención, sobre esta noche, algo que me gustaría comentar es de que enviado, sabemos que es un ídolo aquí en la Perla Tapatía, sabemos que es el cohete humano, y así rápidamente lo está llevando con ese enganche. Y el enviado está tomando la velocidad y sale como Cupido en cuadrilátero entre segunda y tercera. ¡Qué tremendo tope sucedido! Acabamos de ver el conteo, ya lo estamos escuchando por parte de Chambelán, llegando a tres, casi cuatro, casi a Mambo. Y ahí estamos viendo cómo los seconds, cada uno le está echando el airecito. Y claro que sí, con tremendo calorón que está haciendo aquí en Guadalajara.
Así es, Israel, vemos cómo se lanza como dama en ropa americana, en paca de ropa americana, lanzándose con todo, Israel, y ya viene el dengue metiéndose con el chambelán porque está corriendo el conteo reglamentario. Vemos cómo ya están dándole un poco de aire a este Amonra y enviado, porque como bien lo comentas, ay, 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 un calorón. Calorón, calorón, que no se aguanta. Por favor. Oye, cuidado, porque arriba el cuadrilátero enviado viene bastante inspirado. Se está recuperando después de todo lo que está sucediendo. Amunra se está subiendo al cuadrilátero para poder continuar con esta contienda. Y así, enviado se está motivando con esas palmas. Y el público gritando, enviado, esta lucha es tuya. El público está con enviado, pero también vemos a cierto sector del público con Amonra. Cuando vemos cómo el duelo de raquetazos, Amonra impacta el primero. Vemos cómo enviado se duele mucho de su pechito, Israel, pero devuelve la cortesía a Amonra impactándolo. Allá va con las cuerdas, lo esquiva perfectamente. Salto de tigre por parte del mismo enviado. Se repone de a poco. Amonra por ahí fallando ese lazo al cuello. Viene enviado a las cuerdas, por ahí regalándonos una pose con tremendas pinzas, dándonos una cátedra del aire, Israel. Cuidado, atención, porque está amenazando con volar. Y rápidamente enviado al cohete humano, entregándose con esa mortal hacia adelante, pasando por encima de la tercera cuerda. Impresionante lo que estamos viendo sobre esta noche. Enviado entregando el todo por el todo, cayendo ante la humanidad de estos hombres, de este hombre como es Amonra, perdón. Y así el conteo lo estamos escuchando oficialmente por parte de Chambelán, muy cerca del Mambo. Y esos Seconds que ya se están peleando, Surrey Fly y también Dengue Asesino. Y así rápidamente, arriba el cuadrilátero, ya las acciones están continuando. Las acciones a todo lo que da, el conteo por parte de Chambelán solamente de dos. Enviado a punto de sorprender a Amonra, Israel. Y a, enviado pidiendo el apoyo del respetable. Chambelán se está distrayendo por ahí con Dengue. Esperemos esto no influya en la batalla. Cuando vemos cómo Amonra y enviado pidiendo el aliento de sus seguidores esta noche. Recordar, Israel, que estos gladiadores comen en el asadero donde comen los campeones. Oye, cuidado, Tony Pérez, porque así vemos rápidamente las acciones, esquivando con ese golpe Amonra, que lo está atrapando con esas tijeras, esa mortal, la hélice que está llevando así hasta la lona rápidamente. Y ve la velocidad que se está haciendo notar por parte de ellos. Amonra sorprende con esas tijeras, muy buena respuesta. Y Amonra también está amenazando con volar, no se cansa. No se cansa de volar. Cuando vemos cómo Amonra sale por encima de la tercera, se vuela la barda, se pasa, tremendo, impactante, fantástico y espectacular vuelo nos acaba de regalar Amonra. Israel, vemos cómo ya les están echando aire a estos muchachos para que se alivianen, para que se recuperen, porque los vemos ya bastante desgastados. Y cómo no, si está en juego un campeonato, así se lucha por un campeonato, Israel. Esta lucha es muy complicada, mi buen Tony Pérez. Inicia el conteo, número uno, dos y nada, solamente dos, solamente dos. Amonra por un instante iba a ser el campeón, el nuevo campeón peso ligero de la arena GDL. Sin embargo, no sucedió, no pasó. El momento se está poniendo muy tenso. Esta situación se pone a favor del mismo Amonra. Ahora sí, enviado se encuentra bastante lastimado después del vuelo que acaba de suceder. No se puede poner de pie. Es algo bastante angustiante sobre esta noche. Y así lo está tomando para poder llevarlo con suplex alemán. Lo tiene. Sin embargo, no se está cansando. Oh, cuidado, porque me está recordando el mismo Eddie Guerrero. Pero cuidado. Uno, dos y nada. Con ese puente olímpico pensaba llevarse la victoria, pero no pasó. Solamente dos, solamente dos. Después de tremenda acción que nos acaba de regalar Amonra,
luciendo las bases de la lucha grecorromana, por ahí con todo. Vemos como ya el enviado en malas condiciones se recupera, patada de cabrito, y sujetando por ahí a Monra, lo está llevando. ¿Qué está intentando? Parece como esas alas de ángel, dice a Monra que no se rinde, dice que no se rinde, enviado bastante atento, finalmente rompe el castigo, y ahora lo lleva con una plancha, el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de dos y tres cuartos, Israel. Solamente dos, Tony Pérez, tranquilo, porque esa noche todo puede suceder, todo puede pasar, podríamos ver que enviado retenga el campeonato, o podría ser que Amonra sea el nuevo campeón de la arena GDL. Enviado ya quiere culminar con él, y lo lleva una vez más con ese pozo. Amonra que está resistiendo la tenacidad por parte de Amonra, muy lejos o muy cerca de las cuerdas, no decide tomarlas, se está esforzando muchísimo para poder tomar las cuerdas. Dice que no se rinde, que sí se rinde o no se rinde. Esto es bastante complicado para Munra. Y hay cuerdas, señores. Oye, cuidado, porque estaba muy cerca de las cuerdas. Se está quedando ahí. Ya sí lo estamos viendo. Hay cuerdas, señores. El enviado tan cerca y tan lejos la tenía en sus manos, pero Amonra finalmente logró alcanzar la cuerda. Y ojo, Israel, porque Sureño y Fly y Dengue ya se encararon varias ocasiones debajo del cuadrilátero, y esto se puede salir de control. Cuando vemos cómo ya Amonra y enviado se están recuperando de a poco, nuevamente lo lleva con tremendo Canadian Destroyer en contra de la humanidad. Enviado se recupera, me lo baja de un lazo al cuello, y los dos totalmente desgastados, hay espaldas planas, el conteo por parte de Chambelán reglamentario va en uno, va en dos, bastante desgastados, Israel, y es que se han dado con Toño, Pepita y Flor. Una situación bastante complicada, una situación en donde los dos están al tú por tú, una situación que está al parejo. El conteo por parte de Chambelán no puede llegar a 10 porque sería un empate. Y así Amonra es el primero en ponerse en pie. Chambelán casi llegando a 10. Pero esto está continuando, y así lo está cargando al estilo de bomberos. Lo azota ahí, dejándolo muy cerca del esquinero. Tony Pérez, atención, porque Amonra está amenazando para culminar con esta lucha. Y así, pidiendo rápidamente, intentando el 450. Uno, y dos, y nada. Dos y tres cuartos, Israel, nuevamente Amonra por ahí reclamándole velocidad a Chambelán, pero yo creo que hay justicia hasta el momento, paridad por parte de este referee, y el enviado pidiendo aliento por parte de su público, bastante desgastado. Amonra viene nuevamente por ahí tomando al enviado, lo lleva por ahí entre las cuerdas, le impacta, tremendo lazo al cuello, enviado ya se está recuperando, me lo baja con tremendo raquetazo, Israel, me lo está sometiendo y le está pegando tremenda arrastrada, literalmente. Enviado viene con este giro en reversa, con esta plancha, viene a repetir la dosis, pero ahora desde la tercera, Israel, nuevamente tremendo tornillo al estilo de Héctor Garza. El conteo por parte de Chambelán es de uno, es de dos, dos y tres cuartos. Casi, porque esta situación se está poniendo bastante complicada, mi buen Tony Pérez, en esta noche aquí, en la arena GDL, la arena que no tuvo infancia, la arena que nació grande. Recuerda que aquí afuera de la arena GDL se encuentra el asadero para que compren de todo y todo, cualquier platillo que se les antoje. Pero continuando con esta contienda, así vemos rápidamente el juego de cuerdas. Amonra hoy Spanish Fly llevándolo rápidamente hacia los castigos, y lo tiene directamente. Amonra al parecer está planificando su siguiente movimiento, lo está atrapando ahí con esas crucetas a las piernas, lo tiene, le está preguntando si se rinde o no se rinde. Enviado está en una situación complicada, le preguntan si se rinde o no se rinde, que no,
no, que sí, que sí. Y se acaba de rendir, damas y caballeros. Así lo estamos viendo sobre esta noche. Mi buen Tony Pérez, el ganador de esta noche, el nuevo campeón de peso ligero de la Arena GDL, Amonra. Impresionante, Tony Pérez. Me quedo muy, pero muy, me quedo sin palabras, Israel. Y es que, cómo no, fue una batalla vibrante, una batalla emocionante que nos regalaron estos dos gladiadores esta noche por el campeonato. Vemos cómo Amonra conserva este campeonato que ya está por ahí ostentando en su cintura, y vemos al enviado por ahí en malas condiciones después de tremenda golpiza que se llevó. Amigos y seguidores de CL Conce, quédense con nosotros, vamos a estar al pendiente de las entrevistas por ahí en el cuadrilátero, su amigo Tony Pérez e Israel Bala. Es muy fácil y sencillo. Próxima lucha, señores y señores.
mesa. Fuerte aplauso, damas y caballeros, para el nuevo campeón de peso ligero de la arena GDL. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrante. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celebrante. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigos, les hablo el único tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídela como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébenla. ¡Huyase! Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Hey, ¿qué transita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver, solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante, el asadero, a un costado de la arena GDL. Y pídanse esta gringa, la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero, no te lo puedes perder. Un delicioso gourmet solo para ti, porque los luchadores comen ahí.